Cultura. Avui el Manuel Escobar entrevista a Josep Maria Isern. Endavant els dos. Bueno, antes que nada, como siempre, buenas tardes a todos nuestros oyentes. Y la pequeña presentación es el señor Josep Maria Isern y Monet, que fue profesor de matemática y de música. Es vecino de Sant Joan d'Espí. Y hablaremos, en este caso, ha editado un libro sobre matemáticas y numerología. Y a continuación, un pequeño comentario que será el siguiente. Enlazar sabiduría y sensibilidad es en ocasiones una tarea difícil. Y por lo que deduzco, señor José María, usted lo ha logrado. La frialdad de las matemáticas, con la dulzura de la melodía que usted aquella tarde me interpretó en su casa, ¿se acuerda? Yeah. pero hoy hablaremos de esos números, imperturbables, pero tantas veces necesarios para poder fijar los pies en el suelo. Primera pregunta, señor José María. ¿Qué es en realidad la numerología? Defínala. La numerología es, como indica ya su propio nombre, es el tratado de los números. El tratado de los números. El tratado de los números. Etimológicamente, pues, es eso, tratado de números. Pero aquí, precisamente, como que los números invaden toda nuestra existencia, y con ellos medimos todas las cosas. Pero en este caso, la base de nuestra entrevista es no precisamente la numeración en sí. Los humanos hemos inventado los números, pero los números están en la naturaleza. Y esta es la intervención que haremos esta mañana, esta tarde ya no. Esta tarde, sí. Esta tarde. No. Que los números están imbuidos dentro de la naturaleza y vamos a ver la relación que los números ejercen sobre la misma naturaleza. Entonces yo le haría la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo, por ejemplo, los humanos empezaron a utilizar esos números? No se sabe a ciencia cierta cuánto tiempo hace. No hay una época definida, no decir, bueno, sí. Fue antes o en esa época. Bueno, lo que sí que se sabe es que se encontraron unas tablillas entre el valle del Tigris y el Éufrates de unos 4.000 años. Muchos años. Los escribientes de aquella época escribían sobre una madera pequeña en la cual al final había un dibujo de un triángulo o bien de un ángulo. Y sobre unas tabletas de arcilla escribían según el ángulo se dirigiera hacia arriba, hacia abajo o hacia la izquierda o al norte o al sur, entonces quedaban allí escritos los números del 1 al 10, que era la base, según humanamente se puede decir, que es la base 10. La base 10, hoy en día hay muchas bases, sobre todo la base 2, que invade toda la informática. Pero en la base 10 es la que ha predominado siempre durante toda la vida. Y esto es según los dedos de la mano, está muy claro. 10 dedos, hasta los niños pequeños se cuentan ya por los dedos de la mano. Otra pregunta, señor José María. En la península ibérica, ¿qué vestigio hay? ¿De qué civilización empezó a lo mejor a utilizarlo? En la península romana, los romanos, ¿hubo una civilización anterior que llegase a utilizarlos? En la península ibérica, tenemos que aceptar que nuestra escritura es la arábiga. Y, por lo tanto, esta nos la trajeron los árabes. Los árabes estuvieron 700 años aquí en nuestra península, desde el 711 que entraron aquí, y ellos nos dejaron una numerología enorme en toda matemática, y hubo grandes maestros de la matemática. ¿Quiere usted decir que fueron ellos quizás los primeros que trajeron los números a la península? No, precisamente, los primeros. Podemos cifrarlo en los indios, en el oriente nuestro, en que
tanto los chinos como los japoneses, y de esto podemos hablar hasta unos 7.000 años atrás, se encuentran también los primeros escritos en chino y también... Y en japonés. Sí, y en japonés. O sea, que ellos ya definían lo que era y sabían contar, vaya, o sea, sumar, contar. Sí. Esto sí que estamos seguros de ello. ¿El comercio influyó en eso? En la numerología. Fue la base principal. Evidentemente, porque precisamente los números se escribieron para las transacciones comerciales que había, sobre todo entre chinos y japoneses. Ya, ¿no? Ya. Y los chinos y los japoneses, sobre todo los chinos, también llegaron a nuestro occidente. Y por lo tanto, pues esta gente tenían que tener una numeración para controlar las cosas que se compraban, que se vendían, etcétera, ¿no? ¿La guerra también tuvo influencia sobre la numerología? O sea, la guerra, lo que es la guerra, por ejemplo, el ejército. ¿Un ejército también tuvo influencia, los ejércitos, los primeros ejércitos que surgieron? Claro, saber el número de soldados que tenías, saber la distancia que había, o sea, también había una... Exactamente, para medir... Para atacar, para posicionarse... Sí, lo que pasa es que las distancias, en el tiempo sobre todo, se medían por pasos o por pies. Pero bueno, sí. ya era una forma de medir había también. Pero había una forma de numerología para decir, de aquí a allá hay 1.000 pasos, por ejemplo, ¿no? Y esto también en tiempos de los romanos aún todavía se utilizaba, ¿no? De Roma, por ejemplo, pues hasta Nápoles, ¿no? O, bueno, 1.000 pasos, ¿no? Contaban de esta forma. Pero lo interesante de la numerología, ya repito, que no es precisamente los números inventados, sino la influencia que tienen los números sobre la misma naturaleza. Sobre la misma naturaleza. La naturaleza propia es un inmenso caudal de números. Y si usted quiere preguntarme sobre esto, hay unos números muy determinados. Es lo que yo le iba a preguntar ahora. Mire, sí. Hay números que, por decirlo de alguna manera, tienen sus particularidades, ¿eh? Exacto. Si, por ejemplo, le digo el número 7, que a tanta gente le gusta, ¿qué me diría usted del número 7? Pues todos los números, todos, no solamente el 7, sí, sino que todos los números tienen su explicación dentro de la naturaleza. Ya. Pero sobre todo el número 7, y después también junto con el 7 veremos otras particularidades de otros números, es un número natural completamente, y además es un número que invade toda la vida humana. ¿Quiere usted decir que lo impuso la naturaleza, ese número? Sí, sí, la naturaleza. Le voy a dar ejemplos. Sí, sí. Por ejemplo, y contarlo, vosotros mismos podéis verlo, en el rostro humano, perdón, existen 7 agujeros en el rostro por los que entran los sentidos del oído, de la vista, del gusto y del olfato. Sí, sí. 7. Naturalmente, la persona experimenta cada 7 años una transformación continuada. Cada 7 años. Físicamente. Desde físicamente, no, y naturalmente. Sí, sí. Desde un niño pequeño, desde que nace, hasta los 7 años, ha sufrido un desenvolvimiento. Pero hay un desenvolvimiento desde los 7 a los 14. Muy grande, además, muy grande. Años en que abismal. De los 14 a los 21 hay un desarrollo tremendo. Tremendo, tremendo. A los 21 es ya, al cabo de 7 años, es la época de reproducción. De reproducción. Etcétera. O sea, vamos a explicar más ejemplos. Sí. La luna cada mes tiene 4 fases de 7 días, que son 28. Y el fundamento del calendario, precisamente, se basa en las fases de la luna. 7 días tiene la semana. La mujer cada mes tiene 4 fases en su regla.
distintas y va al compás de la luna, precisamente. Estas fases tienen 7 días de duración. O sea que naturalmente el número 7 está radicado en la naturaleza. Se puede considerar casi como un número mágico. Vamos, casi casi, vaya. Porque no, siempre es está relacionado con tantas cosas. Más que mágico, es un número natural. Sí. Natural. Porque, claro, pero influyente, está, influye dentro de la naturaleza. Sí. El periodo de la gestación humana es de 280 días. De 180 días, ¿no? 280. Entonces, esos 280 días son divisibles por 7. Y hay 40 periodos dentro de la mujer en que se desarrolla el feto. Naturalmente, o sea, cada 7 días sufre el feto una transformación también, hasta que llega a los 40 transformaciones hasta el nacimiento. La mujer, después de dar a luz, necesita 40 días precisamente para recuperarse. Fijémonos, por tanto, en estos 4 que he dicho fases, en estos 7 fases de la luna, en estas 40 cuarentenas, ya tenemos aquí 3 números muy naturales que son, están imbuidos dentro de la misma naturaleza. Vamos a por más. 7 también son los periodos o etapas de la vida humana. La prenatal, bebé, infancia, adolescencia, la juventud, adulto y también la senectud, la ancianidad. Muchas enfermedades, muchísimas, virales, tienen la duración precisamente de 7 días. Un resfriado, por ejemplo, ¿no? La altura de la persona es 7 veces la de la cabeza. Ah, mira, yo no sabía. No, yo tampoco. Las costillas verdaderas, las que no cuelgan, son 7 por cada lado. Y aunque la Biblia diga que sacó una costilla de Adán, es un duplo. Bueno, es un decir, ¿no? Bien. El espectro seguramente solar, sería una duplicada. Ya. El espectro solar consiste precisamente en la descomposición de los 7 colores. El arco iris tiene 7 colores. 7 son las notas de la escala musical. Era el mes 7 en el calendario romano. Pero cuando llegó Julio César, se cambió y añadieron 2 meses más, que tenían 10 solamente. Añadieron Julio. Hoy en día quedan desfasados, porque el mes de octubre, por ejemplo, octubre es el 8, pero ahora actualmente es el 10. No cambiaron. El 11º también. Sí. Le iba a hacer una pregunta también que es muy, sí, muy importante, que lo estuvimos hablando en su casa. Me gustaría que usted nos explicara un poquito por encima, ¿eh? Ya. ¿Qué es el número phi? El número phi. Porque quedó aquello pendiente. Bueno, el número phi es el número de oro de la naturaleza. Consiste en lo siguiente. Entonces ya no es el 7, hay otro número que es más importante que el 7, quiere decir. Bueno, hay el número pi, por ejemplo. Sí. La circunferencia, sí, dividida por el diámetro, nos da el número pi. Pero el número es el número pi. Sí. Pero el número phi, el número phi es el número de oro de toda la naturaleza. Consiste en lo siguiente, en dividir una medida cualquiera en 2 partes, no por la mitad, sino en 2 partes distintas. De tal forma que todo el segmento entero dividido por el segmento mayor da lo mismo que el segmento mayor partido por el segmento menor. Y este es el número phi. Y el número phi equivale a 1,618800333988 hasta el infinito. ¿Esto lo explica usted aquí en su libro? Esto lo explico muy bien aquí en el libro de numerología. De numerología. Todo esto bien explicado. Vale. Pues es una cosa. ¿El libro de cómo se titula? Sí, es Matemáticas Intuitivas, Numerología, de José María Isen y Monet. Perfecto.
Perfecto. Vale. Es un libro que realmente, tal como lo estamos escuchando a usted, si lo leo tiene que ser apasionante. De acuerdo. Sin lugar a duda. Nos da un poco más de tiempo para hablar de numerología. No. Otro día hablaremos de ese numerología. Mire, lo que sí que tenemos pendiente otra entrevista, señor José María. Vale. Y tenemos pendiente una entrevista para hablar de un tema apasionante. Yeah. Un tema que le gusta a muchísima gente. Y además, usted es de las personas más importantes a nivel nacional y entendida en ese tema, que es los templarios. Los templarios, sí. Que también tienen que ver con la numerología. Para hablar de los templarios, lo dejemos para lo dejamos por la noche. Pues bueno, señor José María, ha sido un placer, un auténtico placer tenerle aquí. Y le doy las gracias. Y una lástima que se tenga que acabar el tiempo, perquè a la ràdio ja sap que és una cosa molt concreta i no podem fer més temps. De totes maneres, superinteressant. Ja. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Josep Maria.